Recording is on. Vale, vamos a ver las funciones. Como siempre, es lo que os digo. Habéis visto ya cosas antes, ¿vale? Yo voy a partir un poco como que no, ¿vale? Pero bueno, muchas de las cosas sí las habéis visto. Importante bloque porque el año que viene también coincide con un bloque donde siempre lo preguntan, ¿vale? Entonces, me salto una parte de geometría para verla luego aquí porque me parece bastante importante, ¿vale? Esto es lo que vosotros denomináis normalmente funciones. Funciones. ¿De acuerdo? Entonces, creo que sería el tema 7 del libro. Tema 8 del libro. ¿Vale? Y es el de, vamos a ver, funciones y límites. ¿Vale? Funciones y límites es lo que vamos a ver. Ya digo que habéis visto parte de las funciones, sí, lo que pasa es que lo vamos a enfocar desde un punto de vista diferente, ¿vale? Va a ser lo que veamos. Seguiré un poco como siempre el libro, pero vamos, tampoco a pie juntito. Vale. ¿Vale? ¿Está ahí? Bueno, pero si quieres el título. Ya digo que es el tema 8 del libro, ¿eh? Pues alguien no lo seguiré tal cual cada apartado, pero bueno, básicamente lo que digo bien ahí. ¿Vale? Entonces, el puntito 1, vamos a definir lo que es, bueno, definir. Sí, bueno, vamos a definir lo que es una función. ¿Vale? No voy a dar una definición matemática del asunto rigurosa, porque no es el caso que os haga falta, pero bueno, por lo menos sí saber lo que es y refrescarlo un poquito, ¿vale? Entonces, las funciones, si tengo un conjunto de números, por ejemplo, yo que sé, menos 1... 2, 3, 5, los que sean, me dan igual. Lo que vamos a ver ahora es algo, una herramienta matemática, podemos decir, que relaciona estos números con otros, ¿vale? Según unas instrucciones que tiene. Vale, vamos a leer un rato. Vale. Entonces, relaciona los números con otros. ¿Cómo? Pues mediante una instrucción. Por ejemplo, una función puede ser esta, que dice, la x es a todos los números que están aquí, le sumas 1, ¿vale? Y entonces lo que obtengo es 0, 3, 4 y 6. Es decir, este va emparejado con este, este va emparejado con este va emparejado con este y este es con este. Aquí mandamos nosotros. Nosotros decidimos qué número le damos a esta función. Y aquí manda la función. Es decir, como comprenderéis, yo no puedo dar aquí el número 5 y esperar que me salga un 8. Porque 5 y 1 son 6, no son 8. Por tanto, yo solo decido qué le doy a la función y la función es la que manda lo que obtengo. Esta es, bueno, esto, vamos a ponerlo así, esto representa lo mismo que esto. Hay que decir, cada número de aquí es esta función. Cuando hablemos de función, no solo pensad en f de x o en y o lo que sea. Pensad en los resultados que se obtienen de aplicar la función a los números de partida. ¿Vale? Todo este conjunto de resultados es lo que nosotros denominamos función. Pero aquí a ver si... Entiendo que sí, que en casa también lo estáis viendo. Sí. Vale, ¿de acuerdo? Esa sería. Hay muchas, infinitas, ¿vale? Veréis que las funciones se las puede notar por f de x, y, f, yo qué sé, g, cualquier letra. Todo esto denota la función. Y vosotros estáis muy acostumbrados a verlo así. Emparejaditos aquí en la tablita esta. ¿Vale? Donde esto también podría ser... ¿Vale? A los números que nosotros podemos introducir en la función le vamos a llamar dominio. Dominio son todos los números que yo le puedo dar a una función. Veremos que hay funciones que no admiten todos los números. Y a los que me devuelve la función es lo que nosotros vamos a denominar recorrido. Son los números que me devuelve la función una vez que le he metido esos valores. ¿Vale? ¿De acuerdo? El dominio se representa en el eje X y el recorrido en el eje Y. ¿Vale? Es lo que vamos a hacer siempre. ¿De acuerdo? O sea, sería un poco la historia de la función. Ya digo, transporta unas cosas en otras. Es importante porque además con una función lo que podemos hacer es predecir. Podemos saber dónde va a estar. ¿Vale? Con ecuaciones matemáticas, cosas de ese estilo. O por ejemplo, la curva de incidencia del coronavirus ahora mismo. Todo eso son funciones que lo que se intenta es, a partir de unos valores conocidos, saber cómo va a seguir la tónica, si va a subir, si va a bajar o qué va a hacer. Eso es lo que vamos a estudiar
en este bloque, ¿vale? Que hace la función, si siempre va a subir o siempre va a bajar, ¿vale? Entonces recordad que esto siempre se ponía en unos ejes de coordenadas, ¿vale? Esta es la representación de esto que estamos viendo, sería esto, ¿vale? Y yo qué sé, por ejemplo, se me ocurre, puede hacer, no sé, así, por ejemplo, así. Bueno, pues aquí estamos representando aquí el valor de x y aquí el valor de y. Y fijaos que si yo quiero llegar a este valor, no lo voy a hacer con esta función. Tendría que elegir otra función. A lo mejor, no sé, esta. Pero con esta función jamás voy a poder llegar a ese valor. Es decir, la función determina lo que estamos aquí. Y viene siendo este eje. Esta es la función. ¿Vale? Esos valores tenéis que tenerlo claro. Sobre todo el tema del dominio, que ahora lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos va a interesar? Dada una función de algo, saber si siempre sube, si a veces baja, si de repente pasa por cero, si no pasa por cero, si puede tomar todos los valores, si no puede tomar todos los valores, eso es lo que nosotros vamos a estudiar, ¿vale? En este tema, con límites y cosas de ese estilo, ¿vale? O sea, para eso estudiar un poco, nos va a interesar sobre todo, podemos decir de forma un poco vulgar, la forma que tiene esta función, es lo que me va a interesar, ¿vale? Si siempre sube, si baja, ¿qué es lo que hace? ¿De acuerdo? Vale, por dentro de este punto, entonces, lo primero que nos interesa es, yo aquí, nosotros aquí, ¿podemos poner los valores que nos dé la gana? ¿Yo puedo poner cualquier valor? No. Eso depende, el dominio va a depender de la función con la que estés tratando. Y eso es lo que vamos a desgranar ahora. Es decir, el dominio depende de la función. Aunque lo decidimos nosotros qué valor queremos poner, al final si se puede poner o no va a depender de la función. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esa es la historia. Y vamos a ir viendo algunas funciones características y cuál es su dominio. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, las primeras funciones que nos encontramos son los polinomios. Cualquier polinomio, el que queráis. Yo que sé. X cuadrado más 8 o 2x a la 6 más 5, yo qué sé. Lo que queráis, cualquier polinomio que hemos estado viendo, o más sencillo aún, que hemos visto en el tema anterior, igual a 2x más 3, la ecuación de una recta en forma explícita, me da igual. Todos estos son polinomios, ¿vale? Y un polinomio, su dominio, los valores que yo le puedo dar por ser un polinomio, siempre va a funcionar bien. Y son todos los números reales. Es decir, un polinomio jamás me va a dar problemas. Yo le puedo dar el número que me apetezca y el que me dé la gana, que él siempre me va a responder, siempre, sin hacer cosas raras además. Cualquier cosa que siga un polinomio va a funcionar bien. De hecho, los matemáticos lo llaman funciones bien comportadas a los polinomios. Porque ya veremos en su momento la derivada, que es también otra herramienta matemática, pues tienen derivadas, son continuos, son funciones que nunca dan problemas, ¿vale? Ojalá los pongan en los exámenes porque funcionan súper bien, ¿vale? No da ningún inconveniente. Además, hay muchos fenómenos que se adaptan a ellos. Por ejemplo, imagino que a lo mejor con otra nomenclatura, pero esto digo yo que lo habréis visto en física en algún momento de vuestra vida. Este es un polinomio de grado 2 y es la ecuación de la posición por el movimiento uniformemente acelerado. Por ejemplo, pues ya está, guay. O yo qué sé, o esto de aquí. Pues también, igual, la velocidad de movimiento acelerado. Todos esos son polinomios y me permiten saber la posición de un vehículo o de un objeto en cualquier momento, ¿vale? Y sin problemas, ya digo, no dan problemas, ¿vale? Por tanto, si en un examen te encuentras con un polinomio y tienes que saber el dominio, tú dirás, por ser un polinomio, el dominio son todos los reales. Punto, pelota. Se acabó, ya está. O sea, ser polinomio justifica todo eso. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa si yo divido dos polinomios? Pues en ese caso me encuentro ante una función racional. Es decir, divido dos polinomios, no hay dos funciones, es una función que es la división de dos polinomios. ¿Vale? Por ejemplo, se me ha ocurrido eso. Entonces aquí ya tenemos la palabra división. Y cuando hay división hay que tener mucho cuidado con el denominador. Recordad que si yo cojo un número y lo divido por cero, vuestra calculadora os dirá math error. Es decir, no se puede repartir entre nadie. Es un absurdo.
¿Vale? Si yo no hay nadie, digo, toma esto, cógelo. Nadie lo coge. Toma esto, cógelo. Nadie lo coge. Así puede estar hasta el infinito. Por tanto, no tiene sentido repartir entre nadie. Ojo, no confundir con esto, ¿eh? Cero entre dos, que esto sí da cero. Eso sí, yo no tengo nada, pues no reparto nada. Aquí tengo para repartir, pero no tengo nada con que repartir. Es decir, la división entre cero no está definida. Por tanto, aquí, mi problema, a priori, va a estar aquí abajo. No puedo permitir que el denominador sea cero. Es decir, la función f de x te dice, dame el valor que te dé la gana, pero no me des el cero. O sea, no me des un número, perdón, que me haga cero. Con lo cual, yo le pregunto al denominador cuándo vale cero. Esa es la historia. Y si esto lo resolvemos, como ya hemos visto, ahí está. Es decir, lo que me está diciendo es que este polinomio vale cero en el 1 y en el menos 1. Por tanto, el dominio de esta función sería, y se escribe así, todos los reales excepto el menos 1 y el 1. ¿Vale? Es decir, no puede tomar el valor menos 1 ni 1, porque al ponerlos aquí abajo me quedaría cero y yo no puedo dividir por cero. Si en la calculadora ponéis el menos 1, os va a quedar 3 entre 0. Pues no se puede. Y si ponéis el 1, exactamente igual. ¿De acuerdo? Por tanto, este sería el dominio de esta función racional. ¿De acuerdo? Quitar ahí, que se ha ido un poco. ¿Vale? Y se escribiría así. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en lugar de esa yo pongo esta? Y aquí, fijaos, voy a cambiar el signo, lo pongo así. ¿Vale? Vuelvo al denominador. Si yo ahora quiero saber cuándo el denominador es cero, resuelvo esto. ¿Vale? Esto no tiene solución en los reales. Es decir, nunca será cero. No es cero nunca. ¿Vale? Por tanto, en este caso de aquí, su dominio son todos los números reales. ¿Por qué? Porque no hay ninguno que haga cero el denominador. Por tanto, le puedo dar el número que me apetezca, que esto no va a ser cero nunca. ¿De acuerdo? ¿Es lo que quiero decir? En este caso, nunca será cero esto de aquí. Por mucho que quieras, aunque pongas el menos uno, se va a convertir en más uno y más y uno más uno, dos. Con lo cual no es como aquí, que se puede dar cero. Es decir, el dominio de esta función serían todos los números reales. Habría que ver lo que hay arriba, pero estamos viendo polinomios. ¿Vale? Polinomios dividiéndose. ¿De acuerdo? Y solo me importa el denominador. Imaginaos, yo que sé, que en un examen tú te encuentras, te piden el dominio de algo así. Pues yo que sé. Ese polinomio está arriba y abajo un x. ¿Vale? No se puede simplificar lo primero. Eso es lo primero, porque no todos tienen x. Pero aparte de eso, esto me da igual, porque es un polinomio. Y este de aquí arriba no me afecta, aunque esté elevado a 1000, si queréis, me da igual. Lo que me importa es el denominador. Y el denominador vale 0 para x igual a 0. Es decir, en este caso, por muy monstruoso que parezca el polinomio de arriba, el dominio serían todos los reales excepto el 0. Aunque el de arriba esté elevado a 1000, es que me da igual, no lo vais a tocar. ¿De acuerdo? No es algo que vayáis a tocar el de arriba. Con lo cual, solo hay que mirar el de abajo. Y en este caso el de abajo vale 0 cuando el x es 0. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, en las... Sí, es unas llaves así. Intento, tiene razón Cristina. Intento que sean unas llaves. A ver. Buah, es que con esto. Pero son llaves. ¿Vale? Más o menos. Hombre, tampoco pongamos tiquimiquis, pero bueno, más o menos sería eso. ¿Vale? Ahí pondríamos todos los que no son. ¿De acuerdo? ¿Vale? La que esto sea con las racionales, ya digo. Hay que ver el denominador. ¿Vale? Luego tendríamos las funciones que tienen raíces, las radicales. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el que el índice es par, perdón, es impar, no hay problema. Porque una raíz de índice impar existe de números positivos, negativos y del cero. Por tanto, cuando el índice es par, perdón, es impar, el dominio serían todos los reales. Siempre que lo que hay dentro sea un polinomio. Si hay otra función, veremos que pueden pasar otras cosas. Pero siendo un polinomio, serían todos los reales. ¿Vale? ¿De acuerdo?
Eso sería así. ¿Qué pasa si la función, imaginaos, es par? El índice es par. La misma, pero con índice par. 4, 6, 2, par. En este caso, recordad que el radicando no puede ser negativo. ¿Estamos de acuerdo? No puede ser negativo el radicando. Es decir, yo le voy a preguntar cuándo es mayor o igual que cero. ¿Qué esto equivale a decir cuándo es positivo? Mayor que cero es positivo o cero. Porque la raíz de cero sí que existe. El cero me vale. ¿De acuerdo? Y me queda una inecuación. Que resolvemos así. ¿Vale? Pasa para acá. Y entonces me dice que esto va a ser positivo o cero siempre que la x sea mayor o igual que menos 3. Es decir, desde menos 3 hasta más infinito. Este sería su dominio. ¿Lo voy a poner bien? Esto equivaldría a que el dominio sería desde menos 3 hasta más infinito. ¿Vale? Es decir, le puedo dar el valor menos 3, que va a ser 0, me vale. Le puedo dar el valor menos 2, menos 1, 1000, el que quiera. Pero no le puedo dar, por ejemplo, el valor menos 3,1, porque entonces me quedaría menos 0,1 y no existe la raíz de un número negativo. La raíz, ojo, de índice par. ¿Vale? El impar sí. La impar no da ningún problema. ¿De acuerdo? Pero la raíz de índice par siempre. Entonces, cuando tengo una raíz de índice par, lo que yo voy a aplicar siempre va a ser esto. Una inecuación de mayor o igual. Y eso me va a dar el dominio. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero una pregunta. Sí. Si la ecuación de las ecuaciones que sea desde menos 3 hasta infinito, ¿no sería desde menos infinito hasta 3 infinito? Podrías decir, otra forma de decir es, el dominio son todos los reales excepto desde menos infinito hasta 3. Es otra forma. Lo que pasa es que normalmente se suele decir, a ver, no te voy a poner mal y se entiende. Normalmente suele decir en este caso el positivo, el que es. El dominio que es. O sea, te dice que si x es mayor o igual que menos 3, ¿sí? No, lo que me dice es, si x es mayor o igual que menos 3, si es igual te va a dar 0. Y si es mayor que menos 3 te va a dar positivo. Por mayor entendemos menos 2, 1, 3. ¿Vale? Claro, me dices, si es menos 3 te da 0, me vale. Y si es mayor de menos 3, menos 2, menos 1 o lo que tú quieras, me da positivo. Vale, perfecto, eso es lo que yo busco. ¿Y en la raíz siempre se puede decir? En la raíz siempre. Siempre y cuando, ojo, no sea así, no sea impar, que el impar te da igual. Tú pones todo lo que... No, el otro no. O sea, por ejemplo, no vas a... A no ser, a ver, yo estoy buscando lo que es. Tú podrías buscar lo que no es, me refiero. Yo estoy buscando el dominio. Tú puedes decir, ¿cuándo no se cumple? Y poner esto al revés. Pero si quieres que el resultado sea lo que te estoy pidiendo, tú lo pones en este sentido siempre, con el igual. Siempre, siempre. Aquí no hay ninguna excepción. De hecho, verás ahora con los logaritmos que le quitamos el igual. Pero no cambia. O sea, yo aquí te pongo, por ejemplo, ya haremos luego algún ejercicio, pero yo aquí te pongo, yo qué sé, para que sea uno fácil. M de x igual a la raíz sexta de x menos 5 y tú vas a llegar y vas a hacer esto. Acabó. Y te va a quedar esto y tú vas a decir, vale, pues desde el 5 hasta el más infinito, sin punto, este. O si queréis decir, el dominio son todos los reales, excepto y justo lo contrario. Yo recomiendo que pongáis más bien el que es, para que no te líes, porque te sale directamente de aquí. Pero siempre es así. No. Lo que dice es que en el 5 da 0. Y que por encima del 5 te va a dar positivo. O sea, esto, esto me está diciendo dos cosas. Que si tú coges el 5, que m de 5 me va a dar 0, que en el 5 me da 0, ¿vale? Y que si coges un valor más grande de 5, 5,1, 6, 1 millón, lo que va a pasar es que esto con un valor más grande de 5 te va a dar positivo, voy a ponerlo así. Eso es lo que me está diciendo. No que me dé cero siempre. Solo me da cero en el 5. ¿Vale? ¿Sí?
Y además lo vais a contrastar con lo que viene ahora, que son los logaritmos. Fijaos, el logaritmo en cualquier base. Aquí no vais a tener que operar con logaritmos, ¿eh? Simplemente que sepáis el dominio. Imaginaos que yo tengo esto. Logaritmo de x más 2. Y me piden el dominio. Pero lo que tengo que ver es que el logaritmo no puede ser. No puede ser 0. Y no puede ser, bueno, ni 0 y no negativo. Bueno, es que no, doble negación. No puede ser 0 ni negativo. ¿Vale? O sea, es decir, fijaos, y aquí siempre es igual también. Pongo la desigualdad, pero sin el igual. Porque ahora no me vale que sea 0. No digo, ojo, y cuidadito con este, observadlo. No estoy diciendo que no pueda poner aquí el 0. Yo el 0 lo puedo poner. No puedo poner un número que me dé 0. El menos 2 en este caso. ¿Me explico? O sea, no es que no pueda poner el 0. Es que no puedo poner un número que me salga 0. Y por eso le pregunto esto. Esto tenéis que ver, esto es mayor que 0, o lo que es lo mismo en lenguaje coloquial, positivo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esa sería la historia. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería aquí el dominio? Todos los números mayores que menos 2. ¿Qué diferencia hay con las raíces? Ojo, paréntesis. Es decir, el menos 2 no lo puedo incluir, porque en el menos 2 me sale 0. ¿De acuerdo? Por tanto, valores mayores que menos 2. ¿Vale? ¿Está claro? La diferencia con la raíz es esa. Aquí incluyo, aquí no incluyo, y no lo incluyo nunca. En los logaritmos jamás voy a incluir el número que me sale. ¿De acuerdo? Esa sería la historia. Por tanto, aquí le puedo dar, pues yo qué sé, por ejemplo, pues el menos 1, el 0, el 28. No le puedo dar, por ejemplo, el menos 2. No le puedo dar el menos 2,2, el menos 3, tal. O sea, gráficamente, la función existiría del menos 2 en adelante. ¿Vale? ¿De acuerdo? De hecho, un momentito. Vamos a representarlo. Por aquí instalado. Ah, sí. Wow, guapísimo. Sí que está instalado. Voy a representarla para que lo veáis. Vale, ahora lo comparto en casa, ¿eh? Un momentito. Comparto en casa esta ventanita. Vale. Aquí. Vamos a poner aquí. Hemos hecho logaritmo. Creo que es log. Paréntesis. X. Perdón. Ahí lo tenéis. ¿Veis? Un momentito, ¿qué hago? Joder. Siempre sí. Vale, es una. Un poquito más. Vale, esa sería. ¿Vale? Y ahora va a hacer un momento. Ahí estaría. Entonces, fijaos, aquí parece que lo toca, pero no, ¿eh? Si yo me acerco, se va. Por debajo de menos 2 no existe función. No, no tiene, no le puedes dar ningún valor. ¿Dónde está esta mierda? Aquí. No se le puede. Aquí, ya digo, aquí parece que lo toca, pero no, ¿eh? Si yo amplío, no lo voy a hacer, pero si amplío no lo toca. Entonces, por debajo del menos 2 no hay función. ¿De acuerdo? Igual que si yo, por ejemplo, fijaos. Si yo, por ejemplo, pongo la división que hemos visto antes. Esta, ¿veis? Esta era, he puesto x más 1 entre x menos 3. ¿Qué pasa? A partir del 3,
no existe función, porque no puedo darle... O sea, perdón, en el 3, miento, en el 3 no existe función. A partir del menos 3 sí, ¿eh? Pero en el 3 no. Espera que lo haga... ¿Dónde está esto? A ver si tengo aquí el... Aquí el zoom. Aleja. ¿Veis? Aquí no se ve muy bien, pero este sería el menos 3, lo voy a poner, o sea, en 3, perdón. Es igual a 3, igual que pasa antes. Hay ahí algo raro, una movida. ¿Por qué? Porque esta función en el 3 no existe, el dominio me lo impide. ¿De acuerdo? Eso es lo que sucede ahí. ¿Vale? Esa es la historia. Vale, pues con el logaritmo lo hemos visto. La última que nos queda, pues serían las exponenciales. Uy, hay más, pero de las que vamos a ver este año, las exponenciales. Por ejemplo, pues 2 elevado a x. Vale, pues este tipo de funciones, las exponenciales, el dominio, son todos los reales también, como los polinomios. Pues una exponencial no da problemas nunca. ¿De acuerdo? El dominio son todos los reales. ¿Vale? Esa sería la historia. Todos los reales. Sí, si yo la represento, 2 elevado a x... Ahí la tenéis, ¿vale? Está un poquito, ya digo, está un poco así chungui. No toca, ¿eh? Si lo voy ampliando, veréis cómo se iría separando. Lo que pasa que, bueno, lo ponen ahí, ¿vale? Pero aquí sería todos los reales, ¿de acuerdo? No da problema nunca tampoco. Exponencial, lo único que crece más rápido que un polinomio, ¿de acuerdo? Vale, voy a poner un ejercicio para que intentéis vuestro libreto. Vale, vamos a intentar este ejercicio. Dime. ¿No lo están viendo? Hostia, perdón. Gracias por encima, a ver. Joder, estaba compartido, yo creo. Ah, no está bien. Ah, vale, gracias. No, ay, menos mal que susto. Gracias. Sí. Ok. Muchas gracias. Sí, comparto pizarrita. Digo, a ver si. Vale, gracias. Entonces, aquí lo que digo, voy a poner un ejercicio para que lo veáis. Es de vuestro libro. El ejercicio es el 8 de la página 195. ¿Vale? Lo voy a copiar porque no tengo aquí esta parte del solucionario, esto todavía no tengo descargado. Es el dominio, calcular el dominio de esta función. No vamos a hacer todos, pero bueno. Vale, ahí está. ¿Veis? No es todo el ejercicio, pero ahí está. ¿Vale? Mientras, a ver. Lo fijo aquí. Vale, en casa intentarlo también mientras voy dando los controles aquí. ¿Vale? Os doy el control, estáis en el sitio y me voy pasando luego, ya os digo la media y demás. Silencio el micro aquí para no molestaros, pero tenéis audio en casa, ¿eh?